Hola gentita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo Nomás toca una visita, una incursión al mercado mayorista más grande de Lima en cuanto a fruta se refiere. Este mercado se encuentra en el distrito de La Victoria y algunos se preguntarán, ¿y por qué esta visita? ¿No? O sea, ¿qué tiene interesante? Bueno, hace un tiempo atrás, un par de taxistas coincidentemente, al hacerme una carrera, uno de ellos llevaba atrás bananas o plátanos, como quieras llamarlo, y me habló del precio que él pagaba y que, bueno, aprovechando que tenía el taxi, compraba ahí para su negocio. Y realmente el precio era irrisorio. Y un segundo taxista, que estaba emprendiendo el negocio de poner un mini market, también me comentó de que en frutas y verduras las ganancias pueden llegar hasta el 400%. Así que lo que quiero hacer hoy es confirmar eso. Y para ello vamos a visitar primero este centro de abastos mayorista y luego un supermercado. Y a través de este video vas a poder saber cuánto te gana a ti, así como me ganan a mí, el casero del mercado o el supermercado. Vamos con la incursión. Bueno, finalmente llegamos al mercado de frutas más grande de Lima y del Perú, probablemente está justamente acá a mi espalda, así que vamos a hacer el comparativo con el supermercado. Ya más o menos nos imaginamos quién va a ganar, pero igual la comparación vale la pena. ¿Cuánto está el kilo? 7 soles. 6. ¿Acá cuánto viene? 6 por 6, 36, 42 kilos, 42 soles más o menos la javita. Que son grandes, ¿no? O sea, están... A veces conviene comprar así por mayor. Claro, por mayor, sobre todo cuando hay negocios. La variedad, la calidad. La variedad y la calidad también, ¿no es cierto? Claro. ¿Por java hay un descuento algo o no? Por ejemplo, por java está 7, por kilo ya se va a 8 soles. 7, ok, 7, 7 soles es por java. Y 8 soles por kilo. Pero igual es una diferencia con el mercado, ¿no es cierto? Ya, caballero, muchas gracias. Gracias, mamita. Estamos ahorita caminando. Eso es inmenso. No sé si se puede ver, a ver, vamos a ver por acá, ¿ya? Al fondo. Se pierde la visión, realmente. Es un mega centro. Y obviamente, al ser mayorista, los precios son absolutamente sin competencia. Miren la cantidad de plátano. Bizcochito, como le llamen. ¡Qué bárbaro! Miren. Obviamente uno ya va escogiendo, pues, en qué calidad quiere, ¿no? Madrecita, buenos días. ¿Cuánto está el plátano? ¿Qué dice el bizcochito, no? ¿Cuánto está? 14 soles, es por java, ¿no es cierto? ¿Y cuántos kilos más o menos viene? 13 kilos. Increíble, increíble. Miren, aquí la mandarina Satsuma, por kilo lo venden a 2 soles, es mandarina súper dulce, esas son de las pequeñitas que son pues caramelo puro, ¿no? ¿Y esa mandarina más grande, papi, cuánto la dejas? Está 2.20, Delay. 2.20 la mandarina Delay. Esta es la manzana chilena Fuji, variedad Fuji, esta está a 75. 80 unidades. 80 unidades. Ajá. A 75. 100 unidades. 100 unidades. ¿Y esta está cuánto? 80. 80. Acá le digo para grabar y se fue. Ya graba, me dice, no quiere salir. Bueno, el melocotón está 30 soles la caja. ¿Cuántos kilos viene, baloncito? 10 kilos. 10 kilos de melocotón. Muy madurito. Realmente se ve buenazo. A 30 soles. ¿Qué tal? El puesto donde todo es full melocotón. Este es el aguaymanto extra, que sería en calidad el más grande también, ¿verdad? El más grande y está a 5.50. También tienes el aguaymanto, lo que es huaraz y lo que es guano. Huaraz y guano. Prueba, por ejemplo, este aguaymanto. Es guano. Qué grande, ¿ah? ¿Eh? Para empezar, qué grande. Estaba acostumbrado a la mitad. Miren, ¿qué tal? Y este de acá es aguaymanto deshidratado. Y este, por ejemplo, el kilo de... ¿Prueba? ¿Y el kilo de este, cuánto está? Sí, de este 28 soles. 28 soles. 28 soles. Se siente mucho más dulce también, ¿no? Se siente el caramelo, ¿no? Más acaramelado. Qué rico. Es una mezcla de sensación de pasa con un poquito ácido. Thank you.
¿Chambeando, maestro? ¿Desde qué hora? ¿Y hasta qué hora va a trabajar? Puede trabajar hasta las 3 de la tarde y sin tomar desayuno. ¿Como buen peruano? Sí, así es. Ese está... ¡Pancho, Pancho! ¡Bien, bien, bien! Por eso que habló que sin tomar desayuno. Ya, maestro, lo dejo. Si no se siguen cayendo los plátanos. Esa Nicolina... Ya. Así, más o menos. Está en condición de esclavitud. Eso, porque se quemaron allá... Por eso... Dice que está en condición de esclavitud. Llámame eso. La gente en realidad es muy amable hasta ahora, ¿eh? Yo pensé que iba a haber un poquito más de resistencia para ser grabados, pero no. Son muy buena onda y eso hace que uno también se sienta cómodo, ¿no? Amigas, ¿a cuánto estás dejando la java de piña? ¿O por kilo lo vendes? ¿Cómo? 23 la java. 23 la java. ¿Cuántos kilos más o menos viene? ¿O cuántas piñas aproximadamente? 8 piñas. 12 piñas. Wow. ¿Y los precios varían por la madurez, por la calidad? Calibre, este de 12, de 10, 11 y 6. ¿Por el calibre? O sea, por la selección. Por la selección. Ah, excelente. Gracias, amigazo. Amigazo, ¿cuánto está la java o por kilo? ¿Cómo lo vendes? Java. Por java, ¿cuánto está la java? ¿Este qué naranja es? Naranja para jugo. Naranja para jugo, o sea, para el que hace negocio, perfecto, ¿no es cierto? Jugo, claro. Ya. ¿Y cuánto está la java? 15, 14. Soles. 15, 14, ¿y más o menos cuántos kilos viene? 8, 19. O sea, sale mucho menos de un sol el kilo, como 80 céntimos, claro, más o menos. Wow. ¿Qué otro tipo de naranja también vendes, amigazo? Acá, este es la Tangelo, ¿no? ¿Y esta cuánto está dejando? 35. ¿Y cuántos aquí kilos viene acá? 19 kilos, más o menos. 19, 2, o sea, menos de 2 soles el kilo. Y si alguien quiere comprar por java o por kilo, ¿tú sí le vendes? ¿O solamente por java? No, por java. Por java, siempre por java. Pero conviene, ¿no es cierto? Al que quiere ahorrar también para la semana. Claro. ¿No es cierto? Sí. Ya. Abrazote, muchas gracias. ¿En qué puesto estás tú en el? 470. 470. ¿Tú eres tu nombre, amigo? José. José. Un gusto, amigo. Muchas gracias. Acabo de salir de este centro de abastos mayorista y me animé finalmente por comprarme, miren, un kilito de aguaymanto. Acá está, y realmente está buenísimo. A mí me gusta mucho el aguaymanto, ahí está. Y son grandes, miren. Y bueno, 5 soles 50. Ahora toca visitar el supermercado y hacer el comparativo de precios. Hay unas cositas que quería comentarles. Número uno, siempre cuando uno va a un centro mayorista, las carretas vuelan, así que hay que tener mucho cuidado porque obviamente ellos no saben, no tienen espejos retrovisores para medir la distancia. Lo segundo, la gente es súper amable. Realmente me sorprendió, son hasta más amables que en el mercado de mi barrio, así te lo digo. Y lo tercero es que los precios van a variar según la temporada. Por ejemplo, cuando está en temporada el plátano manzanito, los precios pueden caer hasta en un 30% del valor que pagas normalmente, lo cual es interesante. Ahora, sea temporada o no, siempre vas a pagar menos en un centro mayorista, algo que es muy obvio, pero que vale la pena tomar en cuenta. Puedes comprar también por java o también por kilo. Toca ahora ir y ver el supermercado. Vamos. Bueno, gente, llegamos a un supermercado y ahora vamos a verificar, vamos a ver en realidad los precios de las frutas. Este comparativo nos va a permitir saber ¿cuál es el margen de ganancia? ¿Qué tanta diferencia hay? Algo que a mí me había generado mucha curiosidad durante ya varios años en realidad, con la historia que les conté. Pero con esta temporada. Ya mira, por ejemplo acá, hablando de temporada, está el aguaymanto, 2.99, 100 gramos. Sí. 100 gramos de aguaymanto. Por aquí hemos encontrado las fresas. La Florencia fresa premium, 12.90. Ojo, premium dice, ¿eh? No sé qué tan premium se ve. ¿Cuánto hay acá? Más o menos. En peso parece como que medio kilo aproximadamente. 12.90. Miren, gente, acá por ejemplo la Fuji, el kilo está 6 soles 59 y es, si no me equivoco, la que está acá. Esa acá es, ¿no? ¿Sabes? Sí. Sí, esa es la Fuji. Esa es la Fuji y está 6 soles 59 el kilogramo. ¿Qué cosa? ¿Quieres salir? No. No, no sales. Acabo de salir. Ya, a ver, de no. En este momento, Gabriel nos va a contar un chiste. Ya, a ver, el momento de Gabriel ha llegado. Dice que había un árbol lleno de manzanas
¿Ya? Y una manzana se cae. ¿Ya? Y todas las manzanas se curan de ella. ¿Ya? Y todas las manzanas. Y ahí. Ah, otra vez. Voy a editar, no, te lo prometo. Confía en mí, sí. Ya. Dale, cuenta el chiste. Ya, había un árbol de manzana, ya. Había un árbol de manzana. Ya. Una manzana se cayó y todas las manzanas se rieron de ella. Y la manzana que estaba en el piso dijo, cállense, inmaduras. ¿Aló? Estoy acá con Juan, en la ciudad, ¿qué tal? ¿Ya puedes salir? ¿Quieres salir todavía? No, todavía. No, comenta, ¿por qué no quieres salir? Ya me verán pronto. Me verán pronto, dice. Me verás caer. A ver, ¿qué más hay por acá? Extra chirimoya, $8.99. Está bien grande y se ve muy rica. Ah, mira, acá están los melocotones premium, $11.99. ¿Qué te ríes? Qué caro, pues. Qué caro, bueno, es esta apreciación. Es válida. Acá la manzana roja importada está $5.99. ¿Qué es? Se cae todo. ¿Qué es esta de acá? Esta es la palta Hass. Esta es la Naval. $7.99. Y esta de acá es la Naval. ¿Así se dice o Naval? Naval, claro. Ya, bueno. $6.99. ¿Cuál? ¿Esta de acá? Sí. ¿Ya? Bueno, no tiene la consistencia de estar suavecitas, listas para comer. Me imagino será cuestión de envolverlas en periódico. Piña Golden, $4.99. No hay selección por tamaños ni calidades. Simplemente $4.99 el kilo. Muestra modelo. Es una Tangelo chiquitita. Y eso que tu mano es chiquita, ¿no? Sí. Está un sol 49 el kilo. A ver. Son un poco pequeñas para las Tangelo que suelo ver. ¿Perdón? Sí, son las Tangelo, señor. Ah, pero para con jugo, ¿no? Sí, estas son las... ¿Y en cuánto están? Un sol 50. Bueno, si yo saco una conclusión de esta visita es la siguiente, y creo que coincidimos contigo. Si tengo una familia numerosa o consumo mucha fruta, para dar el ejemplo de la visita que hemos hecho hoy, bien vale la pena ir a un lugar mayorista y comprar por cantidad y ahorrar una buena cantidad de dinero. Si estás en Lima, date una vuelta por el mercado de fruta. Si estás en provincia, debe haber algún lugar mayorista. O si estás en el extranjero, siempre hay un centro en el cual venden por cantidad. Bueno, yo soy Juan Manuel, esto es Dilo Nomás. Coméntame, ¿te parece que es un margen de ganancia aceptable? ¿No? ¿Mucho? ¿Te están ahorcando? No lo sé. Déjame tus comentarios aquí abajo. Dilo Nomás. Chao.